Bueno, quien está con nosotros ahora es Hernán Casá. Él es de MercadoLibre.com, un sitio de internet. ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Mercado Libre es el primer sitio de subastas por internet de la Argentina. Uh-huh. Es un lugar donde los compradores y vendedores pueden encontrarse e intercambiar todo tipo de artículos. ¿Cualquier persona puede poner algo para subastar ahí? Exactamente. Uh-huh. Es totalmente gratuita la registración. Los vendedores entran, publican su subasta, ponen el artículo, una descripción, dicen cuánto quieren de precio base, por cuánto tiempo quieren que dure la subasta, condiciones de envío y de pago. Uh-huh. Los usuarios van, visitan nuestro sitio, pasean por las categorías que hay desde autos, motos, servicios, hasta computación, electrónicos, eligen el artículo que les gusta, empiezan a subastar entre los distintos compradores. Una vez que cierra la subasta, el que pagó el precio más alto pasa a ser el ganador, y lo que hace Mercado Libre es le envía al comprador un email con todos los datos del vendedor y al vendedor un email con todos los datos del comprador para que ellos se pongan en contacto y cierren la transacción. Bueno, ¿cuál es el negocio? ¿Quién? Lo que nosotros vamos a hacer hasta el 1 de enero del 2000 es totalmente gratuito el sistema. Uh-huh. Vamos a cobrar una comisión por publicar los artículos, que va a ser muy baja, entre 25 centavos y 2 pesos, de acuerdo al valor de precio base, y luego una comisión por venta que va a ser entre 1% y 4%. ¿No? ¿Eso está planificado para algo local dentro de Argentina? Esta página en particular sí, el concepto de subasta momentánea nosotros lo queremos expandir por toda Latinoamérica y ya tenemos planes de irnos a otros países. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa de ustedes? ¿Cuántos son? Somos 13 hoy. ¿Cuántos? 13. Uh-huh. ¿Solo hacen esto o es parte? Solo hacemos esto. Esto es algo que empezó en mayo de este año. Éramos 13, ya somos 13. Uh-huh. ¿Y ya cuántas subastas llevan realizadas? Subastas cerradas tuvimos 600. Salimos al aire el 2 de agosto. Recién el 9 de agosto comenzamos a hacer un poco de publicidad. Y arrancó toda la campaña de apoyo. Tenemos más de 50.000 visitas desde que arrancamos y estamos más o menos teniendo 5.000 usuarios registrados. ¿Cuál fue el monto de la inversión para montar esto? Cerca de 1 millón, incluyendo la campaña de publicidad. ¿Mucha plata? Sí, bastante. ¿En cuánto tiempo piensa recuperarlo o empezar a generar más negocios? Nosotros pensamos que en los próximos 3 años vamos a reinvertir todo en expandirnos en otros países, y recién a partir del tercer o cuarto año vamos a empezar a ver algún resultado positivo en nuestro balance.